Sí, se escucha despacito, pero se escucha. Ahí mejor, a ver. Ahí sí. Bueno, vamos a hablar de metrorragia. Lo primero que vamos a... Lo que vamos a tener que estudiar principalmente, obviamente, es el endometrio. Y vamos a tener diferentes causas en premenopausia y en posmenopausia, ¿sí? Primero vamos a describir brevemente cómo es el endometrio normal. Va a depender según la fase del ciclo en la que se encuentre, en una fase menstrual, donde va a ser una franja delgada y ecogénica. Después tenemos una fase proliferativa, donde va a ser trilaminar, ¿sí? Ahí ya lo vamos a ver. Y una fase secretora, donde va a ser homogéneo y donde va a tener su máximo tamaño. El endometrio posmenopáusico, en cambio, va a ser liso y homogéneo ecogénico. Entonces tenemos que a la izquierda, en la primera imagen, el endometrio en la fase posmenstrual, donde vamos a tener que el máximo, de la medida máxima, desde un reborde ecogénico hasta el otro, no sé si se ve bien la imagen, como está medido ahí, tiene que ser hasta 4 milímetros. Después, cuando ya es trilaminar, vamos a ver que tiene una parte ecogénica, seguido de un halo hipoecogénico y una línea ecogénica central. Se va a medir de extremo de acá hacia acá y hasta el límite de 11 milímetros. Y después, ya en una fase secretora, vamos a ver que es más homogéneo a diferencia de este ecogénico. Y el límite máximo es de 16 milímetros. No sé si ustedes leyeron algún otro y quieran comentar, porque esto también puede depender de la bibliografía. Por otro lado, en posmenopausia va a ser similar a este y vamos a tener que como límite máximo 5 milímetros, pero puede variar, puede considerarse hasta 8 milímetros en pacientes que toman tamoxifeno, ¿sí? Fran, sí. Te hago una pregunta. Sí, ¿quién habla? Flor Marulanda. Ah, Flor, decime. ¿Dijiste hasta 6 milímetros lo normal? No, hasta 16, a partir de 16 ya se considera anormal, pero los límites también varían según la fase, ¿sí? Como ves acá, los límites y la morfología que se le va a ver. Pero para que te quede, yo te diría que hasta 16 milímetros en premenopáusica va a ser normal, pero en posmenopáusicas hasta 5. Considerándose también desde hasta 8 con tamoxifeno. Bien, gracias. Bueno, acá tenemos una imagen, no sé quién quiere comentar algo. Nico, Amaya. Bueno, estamos viendo también una ecografía transvaginal en un corte longitudinal del útero, donde podemos ver que el endometrio está midiendo 12 milímetros. Bueno, como decía Fran, hay que ver si esta paciente es pre- o posmenopáusica. Esta es posmenopáusica. Posmenopáusica, entonces ya estamos considerando que es algo anormal, crecimiento, tiene mayor crecimiento, y podemos estar pensando que sea una hiperplasia del endometrio, y tiene algunas áreas quísticas, eso negro anecogénico en el interior del endometrio, que bueno, puede estar en relación a esto, una hiperplasia del endometrio, como en primera instancia. Bueno, perfecto. Exactamente, esta era probablemente por tamoxifeno, que es una característica que puede tener las áreas quísticas estas que describías vos, y 12 milímetros, ya estamos hablando de que está aumentado de tamaño, entonces bueno, hay que ver el contexto clínico, ¿no? En este caso ya se explicaba por el tamoxifeno, así que se controla. Sería una hiperplasia endometrial por tamoxifeno. El tamoxifeno, bueno, puede generar varios cambios en el endometrio, puede hacerlo aumentar de tamaño, que sea irregular o que tenga cambios quísticos como este, y pueden estar en conjunto, también como en este caso, ¿sí? También se dice que se puede considerar, como les había dicho, hasta 8 milímetros en caso de pacientes que tomen tamoxifeno. También los quistes subendometriales o pólipos endometriales que tienen mayor incidencia en estas pacientes y generalmente son más grandes que en mujeres que no toman esta medicación. Fran, tengo una consulta. Sí. Dime.
¿Sabes si el letrozol también aumenta el endometrio? Porque he visto acá en la práctica que a veces también justifican, ah, está aumentado, está engrosado el endometrio porque toma letrozol. Pero yo me puse a leer y no encuentro como que bibliografía en donde diga que el letrozol aumenta el endometrio. Ajá, mira, no, la verdad que no sé. No sé si alguien más que haya leído algo de eso. Pero bueno, lo vamos. Ese es para tratamiento de fertilidad, ¿no? ¿Ayer? No, es un quimioterápico también como el tamoxifeno. Ah, bien. Bueno, habría que buscarlo. Después lo voy a buscar también, así se los mando a algún artículo. Bueno, No, seguimos. yo. Espera, espera, espera. Dos cosas, Fran. Sí. Una es que no estás usando, ¿por qué no usaste la plantilla de residentes? Acuérdense que todas las presentaciones por ecografía tienen que usar la plantilla de acá, de Consicker Pinela, ¿estamos? No quiero que usen otra plantilla, esa negra, ni. Y el PowerPoint, armarlo un poquito más ordenadito, porque a los efectos, eso va para todo, no para Fran. A los efectos, si no es como que copia el texto y lo pegas tal cual, y queda mucho mejor para a la hora de aprender que sea un orden, no es una ayuda de memoria para vos. Si no es esa letrita chiquita, yo que lo quiero ver, no lo leo. O sea, porque soy más grande y no veo bien. Pero acuérdense, todo el mundo, todos, para todos los que están presentes, tienen que usar el plantilla. Es muy importante que ustedes dividan cuando hablan del endometrio, tenés que dividir prepuber, el endometrio prepuber, si vas a hablar cuánto es. Después se dice endometrio en edad fértil, que ahí sí lo dividí de acuerdo al ciclo. Edad fértil se considera desde que menstrua hasta la menopausia. Y después, posmenopausia. Es importante que tengan eso en la cabeza. Y que tengan presente siempre los cambios durante el ciclo, de cómo uno puede ver el endometrio, que lo explicaste muy bien. El tamoxifeno, en realidad, siempre lo dan en un paciente con cáncer de mama. Y si está muy engrosado el endometrio, una de las cosas que suelen hacer, se lo sacan y dan el otro. ¿Cómo se llama? El letrozol. Entonces, ¿qué hace? Normalmente, si puede estar engrosado, probablemente ha sido por el tamoxifeno, pero normalmente no produce engrosamiento. Pero es como si fuese de segunda línea. Y si tiene algún antecedente, depende del tipo también de sea de mama que tenga, porque no todas las pacientes reciben tamoxifeno. Entonces, si está engrosado, puede ser. Si toma tamoxifeno por tamoxifeno, y la otra porque puede ser una neoplasia de endometrio. O sea que siempre que hay que interrogar a un paciente porque puede tener otro tumor. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien, sí, así es. Ya voy a llegar también a esa parte. Perfecto. Bueno, ahora te doy, siga nomás. Bueno, acá seguimos con otro ejemplo de lo mismo, una hiperplasia de endometrio, bastante similar a la anterior. Y ahora, bueno, cambiamos un poco de patología y a ver quién quiere comentar algo. Saca, Fran, eso. A ver, ahora me nombran Miguel. Otra causa de genitorragia. Genitorragia, ¿no? Metrorragia, metrorragia, perdón. Perdón, perdón, metrorragia. Póngale el micrófono. ¿Habla? ¿Tumores? ¿Otra causa? Hable, no me digas tumores. Hablemos bien. ¿Leiomioma, por ejemplo? Leiomioma, cara de metrorragia. ¿Qué tipo de leiomioma? Ya que te metiste en eso. Recuerdo, pero no. Bueno, vos, Fran, vas a ir corrigiendo. Miguel dice leiomioma. ¿Qué No escucho otra? mucho, no sé si cuál dijo Es que que. con el micrófono. Es que no sé. Hacer. Ah, para va a hablar. Estamos todos usando el mismo. Puede ser por trauma, puede. Trauma. Sí. ¿Sí? ¿Vos viste alguna vez un trauma? ¿Qué es de metrorragia? ¿Trauma vaginal, querrás decir? ¿Algo así? Bueno, sí, trauma vaginal. Ah, bueno, sí. ¿Lo leíste eso? De hecho, hubo un caso que llegó una paciente que se violaba. Sí, bueno, sí puede ser, sí. Vamos, vamos, cosas más. Ovario poliquístico, me parece que.
¿Estudiaste? ¿Leíste el tema? Sí, algo que había dos divisiones. Una que era la metrorragia. Sería por causas ovulatorias y por causas que no son por la ovulación. Esa es la clasificación que dentro de las ovulatorias. ¿Escuchan todo, Fran? Sí, sí, sí. Decía que había una que no era. ¿Ovulatorias, no ovulatorias? Eso es lo que vi. ¿A dónde lo leíste bien? Es un artículo, no, no. Bueno, recuerden siempre tener un libro de base, o sea, no me digan un artículo, tiró los pedros. Que encima no sabes qué artículo es, como decir, yo leí una vez hace mucho que había, no sé dónde, un coso, nada, todo, dígame, yo leí de tal artículo de una revista que se llama así, así, que de ginecología o de radiología, donde decía que se divide así, así, con concepto, perfecto, no sabe. Ayelen, otra causa. Bueno, sería un mioma submucoso, un pólipo endometrial. Adenomiosis, hiperplasia endometrial, cáncer de endometrio. ¿Cómo va, Fran? Con los, con las bien, casas, bien, ¿sí? Bien, sí. ¿Querés aportar? A ver, Leo. No sé si está ahí o él está en otro lado. No, acá no. Acá estamos Miguel, Aye y Nico. Leandro, ¿dónde está? O si no, Nico y Nati. Sí, pero Leandro me interesa porque tiene que rendir ecografía ahora. Acá estoy, no veo nada, Fran. Ah, sí, pero no. ¿Qué dice? Que no ve, que nada. No, Leandro, no sé dónde estás, pero cada uno tiene que participar, ¿eh? Cada uno tiene que tiene su teléfono celular y tiene que estar participando en esta actividad. Estoy Leandro, con... además de todas las causas que dijeron los chicos, ¿cuál otra causa podés aportar vos de metrorragia? Sí. Repetime las causas, Lean. Dijimos, el niño dijo leiomioma. ¿Qué otra más? Abortos. ¿Algún? Pero, para, un aborto, ¿sería una metrorragia? Hace poco tuvimos la clase esa. ¿Cómo se llama cuando es aborto? ¿Decimos metrorragia? No. ¿Cómo decimos? Hace poquito, el anterior, la clase anterior. ¿Quién la dio la clase anterior? Acá la dio tu compañero Nicolás. No me acuerdo. ¿Cómo llamamos? Gestorragia. Gestorragia, exactamente. Gestorragia. Bueno. Bueno, seguí, Fran, seguí. Bueno, Leo, ahora vas a opinar. Hasta ahora entonces hablamos del endometrio normal, de la hiperplasia de endometrio y de la relación con el tamoxifeno. Ahora vamos a pasar a otra, a ver, Leo, ¿qué te parece? Bueno, estamos con un corte transversal del útero donde vemos el endometrio que mide 10 milímetros y hacemos, ¿qué decimos cuando rendimos ecografía? ¿Qué dijimos? ¿Qué tipo de ecografía es primero? Es una ecografía transvaginal. Intravaginal, exactamente. Entonces decimos, ecografía intravaginal, ¿dónde se observa? Y vas a informar todo lo que ves. Vamos a hacer ese ejercicio porque te va a venir muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos. Bueno, es una ecografía transvaginal donde se observa el útero en un corte transversal. Se ve las capas del miometrio y se ve el endometrio donde mide 10 milímetros. Y en el examen Doppler se alcanza a ver como si fuese una estructura vascular que estuviera irrigando el endometrio. Bueno, es una paciente posmenopáusica, ¿qué te parece? Y sinceramente no puedo llegar a decir bien qué puede ser porque no tengo líquido en la cavidad, pero podría llegar a ser un pedículo de un pólipo también. Bueno. ¿Alguien más quiere opinar algo? Vamos, participen. Así.
Ah, cierto que me anda el micro. No, agregar que es un engrosamiento focal en el primer corte, es se ve un corte longitudinal arriba y a la izquierda, es un corte longitudinal del útero y el engrosamiento es bien a nivel del fondo endometrial. Entonces estaríamos hablando de un engrosamiento focal del endometrio, hiperecogénico. Acá la doc me estaba comentando que tiene un doble contorno en el transverso. No sé si lo puedes señalar al lado de tu cursor. Ahí tenemos el transversal. Este es un corte longitudinal o sagital, transversal y otra vez longitudinal. ¿Estás hablando de este? Sí. Eso es muy típico. Lo que dice Aye en realidad es que la de abajo, uno de endometrio, en la primera, en la longitudinal, viene lineal y se abre. Y en la de trans, que está debajo, lo que se ve es que como que si hubiera dos rebordes, digamos, uno por fuera y otro bien adentro, y es ovoideo, típico, bien delimitado, ecogénico, tiene un folículo vascular. Esto es característico de un folículo. Bueno, para redondear, para que no confundirse con hiperplasia, la hiperplasia tiene que ser más bien homogénea, digamos, en toda la longitud, y no como acá que se ve que el endometrio viene lineal y de repente tiene este engrosamiento focal, que bueno, podría ser como una imagen focal ecogénica en cavidad, ¿sí? Acá lo que decían recién, que tiene esta doble línea ecogénica, que una línea ecogénica que nos va a hacer pensar que esto puede ser un pólipo, y la otra línea ecogénica es la otra cara endometrial. Y el pedículo vascular, que no siempre se ve, pero bueno, tiene una buena especificidad para hacernos pensar que esto puede ser un pólipo endometrial. Acá también se ve, digamos, este cambio de diámetro, digamos, que viene lineal y de repente se engrosa, ¿sí? Es focal. Y también tengan en cuenta que los pólipos son más frecuentes en la región fúndica y cornual. Vamos a ver un par de ejemplos más. Acá tenemos lo mismo. En este caso, como ven acá a la derecha, se logra ver también el pedículo y quizás tiene un poquito de líquido que nos ayuda a diferenciar de que esta imagen nos aseguramos de que está dentro de la cavidad endometrial. Obviamente esto se evidencia mucho más en la histerozona. Los pólipos, bueno, la gran mayoría son ecogénicos homogéneos, algunas veces pueden ser también un poco inhomogéneos, y también vi que estaban descritos hipoecogénicos, aunque la verdad que no sé si qué tanto se pueden ver. Acá tenemos otro ejemplo, una imagen ovoidea, ecogénica en el interior, con el pedículo vascular al examen Doppler. Bueno, continuamos, acá se ve este es un poco más sutil, más pequeño, como ven, y acá estamos en otra fase del ciclo, donde tenemos el endometrio trilaminar, ¿sí? Y eso en este caso quizás nos ayuda un poco más a diferenciarlo, y acá se ve que es bien fúndico y un pequeño pedículo. Cuando son así más sutiles, por ahí es un poquito más difícil, y se puede pedir una histerosonografía donde en ciertos casos puntuales, digamos, para diferenciarlo de otras lesiones que ya vamos a ver, o si alguien quiere ir comentando, donde a veces es difícil el diagnóstico diferencial por ecografía, o en casos de recidiva de pólipos, o por ahí tienen múltiples pólipos, no todos se logran ver en la transvaginal convencional. Y para asegurar la resección de todos o el estudio de todos, la histerosono tiene mayor sensibilidad. Acá vemos un ejemplo, no sé si alguien quiere comentar algo, de resonancia. ¿Alguno de mis compañeros?
Bueno, no hay nadie. Que, ah, muy bien. Pensé que no había nadie que haya hecho rezo, pero vamos. Bueno, son tres cortes de resonancia. El primero es un T1, el segundo es un T2. T1, no. El fíjate sagital. La vejiga. Ah, perdón, es un la vejiga sí. Y el canal medular. Bien, es un T2, porque la vejiga está brillando, es hiperintensa, la grasa está es hiperintensa, el segundo sería un T2 con supresión grasa, la grasa la vemos más hipointensa, y el tercero es un T1. Y bueno, en el corte sagital de la primera se ve a nivel del canal endometrial, del endometrio se lo ve engrosado con señal ISO intensa en el T2, con supresión grasa también se lo ve hiperintensa, y bueno, se puede observar que está engrosado y con un poco pérdida de los límites, digamos, con el miometrio. Bueno, sí, está bien. ¿Y qué te parece que puede ser? Bueno, puede ser también un... Está medio difícil, pero... Sí. Mira, acá fíjate que se podría decir que esto se continúa desde el endometrio, ¿no? Viene desde ahí arriba la lesión. Claro, bueno, si fuese así, ya ahora sí que me lo estás mostrando, sí, puede ser un pedículo, digamos, que nace bien desde el fondo, si desciende como un nonsense, un pedículo nonsense, creo que se llama nonsense. Claro, sí. Eso en realidad no sé si en los pólipos también es así, pero los miomas son mucosos, se dice así cuando se proyectan hacia el canal cervical. Pero sí, sería exactamente lo mismo, digamos. Entonces la lesión se origina acá en el endometrio, en la cara posterior, cerca del fundus, y se proyecta hacia abajo. Acá tenemos... Perdón, Fran, ¿en el endometrio o en el miometrio? En el endometrio. Estamos acá, seguimos todavía con los pólipos. Este es un pólipo que... Claro, pero es como el diagnóstico diferencial. Claro, es el diagnóstico diferencial con el mioma submucoso, que después les voy a mostrar, creo que hay un rezo también. Y bueno, y otras características de eco también para diferenciarlo. Uh-huh. No solamente, digamos, del origen y demás, sino también un poco de la intensidad de señal y de las características en resonancia y en ecografía. Este es un corte un poco más abajo, a nivel del cérvix, donde se ve ahí un poquito de la cavidad y la lesión, y este es un T1 con contraste que tiene un moderado realce, una moderada captación de la gadolinia. Acá tenemos otros ejemplos de pólipos. Este es un T1. En el T1 es ISO intenso, es un poco más difícil de diferenciarlo, a diferencia del T2, donde se ve bien clara la diferencia de intensidad de señal entre el miometrio, que es un poco más hipointenso, y el pólipo, que es ISO a hiperintenso, ¿sí? En el T2, como en este y en este. Bueno. ¿Alguien que quiera comentar algo de esto? A ver, Aye, ¿qué ves? ¿Se escucha? Sí. Bien, bueno, estamos viendo una ecografía transvaginal, un corte longitudinal del útero, en donde se puede ver un engrosamiento del endometrio, que se encuentra hiperecogénico, heterogéneo, con algunas áreas que impresionan quísticas en su interior, y al examen Doppler se observa un pedículo vascular justo en el medio de la lesión. También podría corresponder a un pólipo, aunque es bastante heterogéneo y el límite entre el endometrio y el miometrio está bastante difuso. Bueno, eso que dijiste en un pólipo es clave. Claro, eso le voy a preguntar. A ver, Leandro, ¿vos el miometrio lo ves normal? No, justamente no. Estaba por decir eso de la línea.
que no, no se ve la diferencia entre el endometrio o la línea ecogénica que suele haber entre el endometrio y el miometrio. Se ve completamente... Claro, hay casi que pérdida de diferenciación a nivel del fondo, más que nada. Exactamente. Tampoco se ve bien la cavidad endometrial, estaba muy engrosada. Claro, muy engrosada. Son imprecisos también, y yo no sé si se pueden saber que estemos viendo unas líneas hiperecogénicas así, que dan esa tarsiana, digamos, líneas longitudinales, transversales. Como estriadas, claro. Como estriadas. Bien, bueno, ahí ya nos cambia, digamos, el panorama, ¿no? Bueno. Ahí ya estamos pensando más en una adenomiosis. ¿Cómo sería? ¿Por qué pensar en una adenomiosis? Por eso, porque el útero está engrosado, el miometrio está un poco engrosado, lo veo. Los que es más característicos son los quistes, que bueno, no sé, hay algunos, pero tendrían que haber más. Y el límite es imprecinto entre el endometrio y el miometrio, y tenemos esas líneas hiperecogénicas longitudinales que son sugestivas de como está invadiendo, pero bueno, el Doppler no acompaña. O como pero se ve el engrosamiento del endometrio, en la adenomiosis se vería más el engrosamiento ya del miometrio en realidad, de una de las paredes. No, las dos cosas, hay invasión del endometrio está engrosado y hay invasión del miometrio. Claro, el miometrio asimétrico. Entre una cara y la otra. Bueno, pero... Fíjense, o sea, acá lo que más llama la atención, me parece que es el endometrio muy engrosado y con pérdida de la diferenciación con el miometrio, ¿no? Claro. Fran. Sí. La adenomiosis se ven como los focos hipoecogénicos en el espesor del miometrio. Y si bien el endometrio está engrosado, pero no tanto como está acá... y no hay, o sea, y si bien hay esas líneas que dicen ustedes, pero acá hay como mucha pérdida de la diferenciación. Y ese pedículo vascular es como va, no sé si en el en la adenomiosis no capta así tanto. Claro, exactamente. Además está muy heterogéneo y no tiene, digamos, el aspecto típico de la adenomiosis, acuérdense que es el globuloso, donde... Yo creo que lo que más llama la atención son las paredes del miometrio, digamos. O sea, que es el miometrio con focos de endometrio. Claro. Y sí, por ahí cuesta también un poco la diferenciación. Sobre todo en la cara posterior, donde es más frecuente la adenomiosis. Y el antecedente de haber tenido algo, de haber tenido un legrado o algo a la paciente. Sí, la presentación clínica también es diferente, digamos, en caso de cáncer de endometrio vamos a tener pacientes añosas, la adenomiosis principalmente con sangrado, la adenomiosis por ahí puede también tener dolor pélvico un poco más inespecífico, el sangrado no es lo más característico. Este era un caso de un cáncer de endometrio. Adenocarcinoma de endometrio, acá vemos cómo se vería en la TAC, este es un corte transversal, este obviamente no es el estudio de elección para esta patología, sino la ecografía y resonancia, pero bueno, también es útil para la extensión, aunque la resonancia es aún mejor para la extensión local. Donde se ve que acá ya es una imagen que es como una masa que está lateralizada y con líquido en la cavidad. Esto también es algo característico, digamos, como esta que tiene áreas de líquido en la cavidad que nos tira más hacia un adenocarcinoma de endometrio. Y vamos a ver un ejemplo de rezo donde también vemos algo muy similar a lo que veíamos en la ecografía, que no están bien diferenciados los límites entre el endometrio y el miometrio. Incluso acá se ve que es irregular y casi se extiende hasta la serosa. Tiene áreas con hipointensidad que pueden ser áreas de líquido endometrial.
el carcinoma de endometrio, entonces vamos a decir que suele aparecer como un engrosamiento del endometrio, aunque puede aparecer como una masa, como en el caso que vimos en la TAC. Y bueno, recuerden el límite, más de 5 milímetros está engrosado, más de 8 se puede considerar en pacientes con tratamiento con tamoxifeno, y eso ya nos indica que hay que hacer un control más estrecho o incluso directamente estudiar el endometrio, digamos, toma de biopsia, según el contexto clínico. Las características ecográficas, vamos a tener un engrosamiento endometrial que va a ser heterogéneo e irregular. Puede haber lesión de masa, colección de líquido intrauterino e invasión hacia el miometrio. Que esto, bueno, contrastaría con la hiperplasia endometrial, que fue lo primero que vimos. Era más homogéneo, estaba bien diferenciada el límite entre el endometrio y el miometrio. Esta es una clasificación que, bueno, no nos vamos a detener en esto, según el estadio en el que esté, que se usa en resonancia. Y ahora pasamos a esto, que es algo que tenemos que diferenciar. No sé qué opinan. A ver, Lea. Hola, ¿me escuchan? Sí. Es una ecografía transvaginal donde se ven cortes sagitales y transversales. Se observa una imagen redondeada hiperecogénica que está como desplazando el endometrio. El endometrio se ve bien hiperecogénico, pero esta masa es como si lo estuviera abombando al endometrio. Ve el endometrio, ahí lo están midiendo. Es como si fuese un mioma con crecimiento hacia cavidad, subseroso, mucoso, digo, perdón. Bueno, muy bien. Es exactamente eso. Entonces vemos que es una lesión focal hipoecogénica. Generalmente son hipoecogénicas, pero pueden ser heterogéneas, pueden ser hiperecogénicas a veces, pueden presentar calcificaciones también. En este corte que es longitudinal, este sería el que más nos ayuda a ponerle la firma, que ven que el endometrio se puede ver en toda su extensión, se puede medir perfectamente, y la lesión por debajo, ¿sí? Como desplazándolo. Y también si le pondríamos el Doppler a eso, podríamos ver que tiene un Doppler periférico, ¿no? El pedículo vascular que mostraba recién en el pólipo. Exactamente, exactamente. También, bueno, puede estar asociado a otros miomas en el espesor del miometrio o subserosos y demás, que ahí vamos a ver algunos ejemplos. Y esta sería la misma por ecografía tocoginecológica, ¿sí? Acá se ve la vejiga y por detrás el cuerpo uterino. Acá tenemos otro un poco más difícil, pero estamos hablando de lo mismo. En este caso, para mostrarles que es otra presentación, digamos, donde es bien heterogéneo, ¿sí? De mucho mayor tamaño en este caso. Acá vemos un ejemplo y acá, si recuerdan en la otra, se puede contrastar un poco en esta, en la imagen del medio, que acá se ve que la lesión se proyecta desde el miometrio, ¿sí? Tiene una intensidad de señal diferente a la del miometrio y se proyecta hacia cavidad. Acá vemos en el contorno las áreas hiperecogénicas que van a ser de dentro de cavidad, hiperintensas en T2. Bien. Acá tienen otros ejemplos de miomas intramurales con diferente señal a esta. Estos ven que son hipointensos, como es lo más típico y característico. Y acá, una miomatosis múltiple con miomas intramurales, miomas subserosos pediculados, gigante que se proyecta hacia cavidad abdominal. Y acá hay otro hacia lateral, también subseroso, pero no pediculado. Estos también tienen una clasificación de FIGO que va del 1 al 7, creo,
pero bueno, eso ya es... también se usa en ecografía, algunos lo usan, pero en resonancia hay que usarlo siempre. ¿Puedo aportar algo de mi escasa práctica? Obvio. No, que cuando estamos haciendo una eco transvaginal, estos pólipos pediculados del fondo uterino, sobre todo si son así tan grandes como esto, te los puedes comer fácilmente. Entonces, como siempre, sobre todo si eres una paciente que tiene miomatosis uterina con múltiples miomas, ver bien el fondo uterino, ver bien que esté conservado todo el borde. Si lo ven medio difuso, véanla por arriba, porque me ha pasado que no veía bien el fondo uterino y cuando le puse el convex en la panza tenía un mioma gigante que se le metía en todo el abdomen, digamos. Claro, exactamente. Así como sería como... Creo que tenía un ejemplo, después no me acuerdo, pero ven acá, al cambiar hacia este transductor, como nos da un poco una visión más panorámica. Si acá hubiera un mioma gigante hacia atrás, lo veríamos mucho más fácil por ahí que en una ecografía TBI, y dependiendo también la paciente, digamos, ¿no? Sobre todo si es difícil de ver. Bueno, entonces estos son tumores benignos muy frecuentes. En la ecografía van a ser típicamente masas sólidas, hipoecoicas y bien de límites bien definidos y que pueden dar sombra acústica posterior, ¿sí? Los submucosos suelen tener una capa superpuesta de endometrio ecogénico, como veíamos en el ejemplo de recién, que nos ayuda a hacer la distinción entre esto y un pólipo endometrial. Que además, acuérdense que el pólipo endometrial dijimos que tenía esa doble línea hiperecogénica. A veces hasta histerosomas son difíciles de diferenciar cuando hay múltiples, o puede haber un pólipo y un mioma, y la línea ecogénica esa nos ayuda un poco. Bueno, acá estamos a nivel del cérvix. No sé si alguien quiere comentar algo, Aye. Qué bueno toda la foto, Fran. Bueno, gracias. Son todos de internet, digo. No importa, pero las buscaste. A ver, Aye, ¿qué ves? Bueno, estamos viendo una ecografía transvaginal en cortes longitudinales, arriba a la izquierda y abajo, y arriba a la derecha vemos un corte transversal. A nivel del cérvix, en el canal endocervical, se observa una lesión, diría como, es como vegetante, con un poco de líquido en el canal endocervical. Y que al Doppler se observa un pedículo vascular. Fíjense lo importante de cómo van adquiriendo la forma para poder informar, porque vos entras y te encontrás con eso, y le empezás a dar vuelta, y muchas veces la descripción, bueno, hay que rebuscársela. Pero cómo está rodeado por líquido dentro de la cavidad, así que sí, es vegetante hacia la cavidad. Exactamente, que protruye, acá pareciera tener la implantación, ¿no? La implantación a través de un pedículo y que después vemos que es vascularizado. Este sería un caso de un pólipo cervical, que también puede ser una causa de sangrado. Bueno, muy bien. Y creo que por último... no sé si alguien quiere comentar algo, si no hablo yo directamente. No, seguí, Fran. Bueno, acá también tenemos, estamos viendo el cérvix, ¿sí? Acá lo que vemos a nivel del cérvix es una masa heterogénea, predominantemente hipoecogénica, de bordes irregulares y mal definidos, ¿sí? Invade, vemos que es muy difícil evaluar cuáles son los límites y vemos que invade estructuras vecinas, digamos. En realidad no estructuras vecinas, sino el cuerpo uterino. Acá, ¿por qué muestran los riñones? Porque estamos hablando de un cáncer de cérvix
que frecuentemente invaden los uréteres, uréteres distales, entonces pueden producir hidronefrosis. Cuando está en un estadio avanzado ya con invasión de órganos vecinos, que en no sería el caso acá, ¿no? Pero es importante cuando nos encontramos con una lesión con tanta extensión como esta, darles también una mirada a los riñones. Acá lo mismo, la resonancia tiene mucha utilidad para evaluar la extensión de estas lesiones y vemos lo mismo también, una masa de intensidad de señal intermedia, hiperintensa, en comparación con el miometrio, que es de contornos mal definidos, se proyecta desde el cérvix hacia posterior. Y acá vemos una porción de la masa y la hidronefrosis, la dilatación ureteral de este lado con hidronefrosis. Acá tenemos, estos son cortes de alta resolución que están bien focalizados, digamos, a la pelvis. Y este es un corte estándar, digamos, que nos sirve para ver un poco más el panorama y, bueno, en este caso la extensión también, porque llegamos a ver hasta abdomen inferior. Y eso es todo. Bárbaro. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo que les haya quedado duda? Lo importante de este tema es poder valorar, digamos, cómo se lo tiene que estudiar correctamente el paciente. Si bien la ecografía siempre es como la primera puerta de entrada del paciente, porque es lo más económico y rápido que se pide, es saber nosotros, digamos, nuestra responsabilidad también inducirlo al médico derivante a solicitar los estudios que se necesitan. Sin duda hacer el diagnóstico, pero... no siempre con ecografía se puede. Así que, bueno, ¿nadie tiene nada más que aportar? No, muchas gracias, Fran, muy linda. Muy bueno, Fran, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Esperen un minuto. Muy Fran, bueno, Fran, Fran. Sí. Escúchame una cosa, mándale ahora mismo, porque ahora, de ahora en más, vamos a evaluar en el portfolio, ustedes se han calificado solos. Uh-huh. Entonces, vamos a empezar a evaluarlos apenas prehacen la presentación. Apenas terminemos, lo subís al portfolio, al nombre que presentaste, y nosotros te vamos a ir calificando. ¿Al mail ese de docencia? No. Vos subí, sí, al mail de docencia se lo tenés que mandar a ¿cómo se llama este chico? A Leonardo, Leo, el secretario. Ah, para y que también lo... el portfolio. Pero claro, vos tenés que subir tu clase al portfolio para que nosotros te la evaluemos. Así van a hacer todos los que han presentado bibliográfico, los que han presentado casos para atrás. Vayan, bueno, subiendo todo y nosotros lo estamos calificando. Así no se ya tienen que calificar. La parte de tercer año lo subiría. Claro, vos en tercer año ya empezás a guardar. Cosa que cuando termines el año tenés todo cargo el portfolio y no tenemos que estar a último momento cargando todo. Entonces, bien, ahora van a ser los que presentaron el bibliográfico, los que presentaron casos, los que presentaron las clases de ecografía. Vas a poner ahí en casa, clase de ecografía, pones el nombre y nosotros te vamos, la Flor te va poniendo una nota. Bueno. Ahora todos los que hagan eso, les vamos a ir poniendo una nota. ¿Estamos? Están todos los residentes, para que quede claro. O sea, lo no, que para... no están los de cuarto acá, pero... ya lo saben. No importa, pero que vayan sabiendo. Y fíjense lo que los casos que han presentado para atrás, los chicos, cada uno. El que presentó, claro, lo va subiendo y lo vamos calificando. Y recuerden siempre la presentación, poner el formato de la base de Conce Carpinela. Si es muy clarita, lo oscurecen, pero por lo menos pongan un logo, una presentación. ¿Estamos? Listo. Gracias, muy bien, Fran. Chao. Bueno, mañana a las 12 hacemos los bibliográficos, porque a la 1 los de cuarto tienen que presentar el trabajo final.